¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Metro Last Light Redux. He estado probando el Metro 2033 Redux, ¿vale? Y la verdad es que me ha dado muchos problemas. De hecho, no lo he podido grabar porque gráficamente no, sino ¿cómo decirlo? Bueno, da muchos problemas, vale, da muchos problemas. La resolución me la cambia y yo juego a 1920x1080, o sea que no estoy jugando a 4K. Y este juego, vale, es de hace bastante tiempo, y el otro igual, vale. Pero vamos a hablar del Metro 2033 porque es el que me ha estado dando problemas, vale. De hecho, este es el Last Ride, Last Light Redux, joder, con nombrecito. Y ya que uno no he podido grabarlo porque he tenido un montón de problemas, vamos a ver con este, ¿vale? De hecho, el 2033 se me crasheaba cada 2x3, se me ponía en una resolución mucho más baja, una mierda de resolución, y va fatal, ¿vale? Así, a ver, continuamos, no tengo aquí para continuar, nueva partida, ¿vale? Vamos a continuar, ¿vale? El juego está... A ver, vamos a poner en espartano, ¿vale? Porque hay más munición. Vamos a poner normal. Esto también estaba en el 2033, ¿vale? Los oscuros llegaron mucho más tarde. Desde los jardines. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Vale. Vale, supuestamente, no, yo no lo sabía, ¿vale? Pero parece ser que este es el primer Metro, ¿vale? Está el Metro Last Light Redux, que es este. Después está el 2033 Redux, que es el siguiente, que es el que me va como el puto culo. Y después está el Exodus, el Metro Exodus. Que, de hecho, ese no lo voy a jugar en la vida porque hace falta, bueno, aparte de que hace falta un ordenador súper potente. Incluso así falla el juego, ¿vale? Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra, ahí arriba. Estaba en el tren cuando ocurrió. Intenté llamar a mi familia, pero no lo logré. ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Mierda. Vale, ¿puedo saltar o qué? No, no. Levántate, hijo puta. Vale, hostia, mira. ¡Hostia! ¡Hostia, que se han transformado! ¡Ah, no! Espérate, son. Vale, coño, estoy alucinando. Vale, estoy alucinando, ¿vale? Hostia, pues esto no... ¿Veis? Claro, estaba alucinando, coño. Hostias. Flipante. Vale, estos tíos parecen aliens. Vale, parecen extraterrestres, ¿vale? Despierta, Artyom, soy yo, Khan. Tienes pesadillas, ¿eh? No me extraña con lo que has pasado. Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar.
antes de que los atacaras con misiles. Vale. ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si has sobrevivido a un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la Orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Khan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. ¡Muévete, charlatán! Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo, ¿eh? Vale. Venga, hombre, muchacho. ¡Ah, qué guapo el mechero! Parece una bala de fusil. Vale, a ver. Lo primero, este juego... Bueno, los tres juegos, ¿vale? Los tres metros. Supuestamente, yo no lo he leído, ¿vale? Pero, o sea, no he leído la novela, pero están inspiradas o están basadas en una novela que ha escrito un ruso, un tal Dmitri, ¿vale? Artyom, que es nuestro personaje, también está en el metro 2033, ¿vale? De hecho, hace un rato lo estuve probando, digamos, y es Artyom el mismo personaje, ¿vale? Otra cosa que tengo que decir es... Este juego, que tiene pinta de ser el primero de la saga, se ve muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor que el 2033, ¿vale? Y va mucho más fluido que el 2033. Yo espero que este se pueda jugar bien, ¿vale? Que se pueda... Que no me pegue... El ostión, ¿vale? ¿A este le falta una pierna? Sí. Artyom fue uno de los hombres que encontró el D6. Le dieron una insignia de comando allí mismo. Puedes seguir soñando en los cuentos. Yo sigo con la sensación. Yo tuve que pasar dos años de cadete antes de que me gustara. Vaya... Zulo... Mira esos dos novatos. Qué triste. Muy bien. No me extraña que el coronel haya doblado la instrucción. Juegue con el cuello que yo, te lo vas a romper. Mira el cuello, mira. Mira el cuello, parece un búho. Falta recta. Y llego vivo. No me jodas. ¿El resto del grupo eliminado? A ver. Hola, Artyom. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento vamos a equipar. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Máscara de gas, lo cojo, ¿vale? La radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Vale. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficioso para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Vale, un segundo porque esto está mal puesto para mi forma de jugar, ¿vale? Movimiento. Correr. Yo lo pongo siempre en la E. ¿Vale? Y armas, interactuar en la F, ¿vale? Y ahora la F, ¿dónde coño la tengo yo puesta? La F, linterna, vamos a poner la X, venga, ya está. La X de linterna, ya está, perfecto. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores de... Vale, muy bien. Vale, ahora pasemos a lo bueno. Consigamos unas armas. Coge las que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro. Hostia, pues perfecto, ¿no? A ver. Los comandos suelen llevar hasta tres armas al tiro. ¡Ah, vale! ¡Muy bien! A ver. Vale, ¿cuál puedo coger? ¡Uf! Son demasiado
rudimentarias, ¿vale? Son... A ver, esta escopeta... Vale, esto es una escopeta. Hostia, pues... Esto tiene que pegar, hostias, como panes, ¿vale? A ver. Aunque tarda bastante en recargarse completamente, ¿vale? Vale, ametralladora pesada. No admite el uso de silenciadores. Toda tiene un pro y un contra, ¿vale? Todas las armas. A ver. Tiene un gran alcance, es muy precisa, además de ser capaz de disparar larga ráfaga. Esta me interesa mucho, ¿vale? Esto es un rifle, ¿no? No, un fusil, vale. Vale, para las distancias largas. Vale, voy a coger esta. Elegir. No, espérate. La escopeta. Las escopetas tienen un gran poder de detención a distancias cortas. Pero no tienen que disparar a distancias cortas. Y la pistola. La pistola no sé. A ver, esta. Joder, es que pistola. Bueno, venga, voy a coger la pistola, venga. Siempre llevo una pistola encima. Vale, me ha saltado un logro, perfecto. Vale, este es el campo de tiro, ¿no? Quiero ver un buen espectáculo. Prueba las demás armas que hayas elegido. Vale, uno, dos, tres, vale. Prueba disparadas de pecho. Buen tiro. Ahora dispara el muñeco con armas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hacen falta dos balas para penetrar la armadura. Vale. Con dispara. Un impacto crítico. ¿Te das cuenta de la diferencia? Esos eran los aspectos básicos. Puedes seguir practicando si quieres o puedes ir a la reunión de nivel. Está el tío este. El tío este está hablando desde aquí, ¿vale? ¿Te gustan? Vale. El tío este está hablando desde aquí, pero también está saliendo el ruido desde aquí, ¿vale? Vale, vamos a recargar. Oye, pues tampoco tarda tanto en recargarse la escopeta, ¿eh? Aquí munición, ¿vale? Joder, hay mucho ruido aquí, pero mucho. No podemos contar a nadie, pero seguro que acabamos sin reacciones. Miller está convocando a los líderes de los grupos. Vamos a salir ya de aquí, ¿vale? Porque lo que quiero es acción. No escuches a este payaso, Alex. Abre las puertas. ¿Sabes lo del Snitsky? ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del laboratorio. ¡Oh, mierda! ¿Qué demonios ha hecho? No me dejan pasar, ¿vale? No puedo pasar por aquí. Vale, vamos. ¿Qué coño? Las tumbas de los reyes antiguos se llenaban con cualquier... Vale, de momento el juego va bastante bien. Muy, muy fluido. Veremos a ver. Mujeres y a sus esclavos para servirles incluso. Vale, ha pasado una ambulancia, no pasa nada. Me recuerda este búnker. Déjate de gilipolleces. Vale, de momento el juego va de puñetera. Madre, vamos, va perfecto. Acero frío. Perfecto. Y tesoros ocultos. Perfecta traducción. Voces muy bien. Los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible por demonios, fantasmas. Su propia avaricia. Khan, ¿te vas a callar o qué? Oí que Lesnitsky hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Lesnitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Lesnitsky ya no estaba. ¿Qué pasada? Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas químicas y alguna mierda más. Eso oí. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Lesnitsky. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Mm,
Vale, vamos. Vamos, venga. Todo muy correcto, ¿vale? Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Vale, esta es la brújula. ¡Ah, qué chulo! ¡Qué guapo! Los chicos acaban de volver del Rings. Dicen que Hansa está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Especialmente los cercanos a los fascistas. Miller ordenó que nuestros hombres se reunieran en esta base. No puedo coger nada, ¿no? ¿Alguien sabe crear todo esto? Lleva a estos chicos con Miller, los han convocado. Sí, señor. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller. Vale, tengo que decir una cosa antes de seguir para adelante. Y es que yo no soy muy partidario. A él no le gustan los reclutas. Yo no soy muy partidario de... de estas introducciones tan largas, ¿vale? Los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. Y si no nos querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse, tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significaran que éramos incompatibles. Máquinas con un cableado distinto. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado a los oscuros. Sí, has. Sí. Ha muerto gente en la exposición. Tu estación de origen. Hunter, el mejor de la orden, puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, los devorarán. Así es la evolución. Pero vale. Si discutiría, las leyes ya no son las mismas. No me hace nada de gracia, ¿vale? A ver, desde mi gusto personal, ¿vale? Estas introducciones tan largas no me gustan, ¿vale? También tengo que decir que Hunter es un personaje del 2033, o sea, del Metro 2033, que sale al principio del juego, y ahí sigue vivo, ¿vale? Entonces no sabría decir si este es el primero o el segundo, ¿vale? Si el 2033 es el primer juego o es el segundo, así que no lo sé. Todavía no lo sé porque no he jugado suficiente a ninguno de los dos. Tendría que esperar al final de cada uno o ver, bueno, o simplemente ver cuándo salió el primero. O sea, cuál de los dos salió primero, en qué año. Estaría bien saberlo, ¿vale? Pero bien, vamos a seguir. Porque lo que quiero es... ¿Y tú, Khan? ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí. ¿Por suerte? Khan, eso es una locura. Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que venga conmigo. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines y localizad al oscuro. Enviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! ¡Idiota! ¡Vas a volver a cometer el mismo error! Hemos terminado. Escoltad a Khan fuera de aquí. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón, para librarte de tus pesadillas. Olvídate de Khan. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom, completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra y necesito a los comandos en sus puestos. Adelante. ¿A qué esperas? Venga, conejito. ¿A quién habla? Vamos, ¿qué le has dicho, conejito? Si es verdad que los oscuros pueden sentirte, podrías sacarlo de su y no olvides rematarlo con un tiro en la cabeza. Ahora creemos que pues tiene cara mala hostia, ¿eh? Que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Vale, no sé. Vamos, conejito.
¿Permitirías entrar a esas cosas en el metro para que se cuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. Aléjense del borde del andén, se acerca un tren. Vale, venga. Ya, ya me podían haber dado a mí un francotirador, ¿vale? Prefiero un franco, ¿eh? Un sniper me gusta más. Vale, a ver. De momento no sé si, si son criaturas de otro planeta, de otra dimensión, o si ya estaban en la Tierra, pero se dieron a conocer después, ¿vale? O sea, si, si la humanidad los conoció después. Vale, hemos acabado con este sitio, vámonos. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Y es que... Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, Khan halló a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Vale. Desde mi punto de vista, si imaginemos, ¿vale?, que estas criaturas son de otro planeta y vienen aquí. Antes los trenes eran corrientes, pero ahora este monorraíl parece hasta mágico, ¿eh? Vale. Nuestros hijos no sabrán manejarlo, y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale. Vale. Hemos llegado a la estación. Coño, ¿qué pasa? ¿Me está leyendo a mí o qué? Línea secreta Metro 2. No hemos explorado estos túneles. No hay tiempo ni hombres, así que no os separéis. Vale. A ver si puedo decir algo sin que me interrumpan, porque parece ser que aquí hay diálogo por todos lados. Usad las linternas mientras tanto. Vale. Lo que voy a decir es rápido, ¿vale? Y no me... a mí no me enrollo más para que podáis ver el juego. Cuando estamos... A ver, cuando suponemos que es una civilización de otro planeta y viene a un planeta extraño, si el planeta este al que tú vas te ataca, lo más normal, ¿vale? Lo más normal es que cojas y te vayas de ese planeta. No carrases con el planeta entero, ¿vale? A no ser que seas conquistadores. O sea, a no ser que sean colonizadores y demás. Sí, la necesitamos. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte. A ver, con conejito. La única que tiene conejito eres tú. Y ya sabes dónde, ¿no? Pues ya está. Tanto conejito. Yo tengo comadreja, no conejito, comadreja. Mira, hostia, un cuerpo aquí. ¿Puedo coger algo de aquí? Nada, ¿no? Todo despejado, vamos. Vale, la linterna no se me acaba, está bastante bien, o al menos no se me acaba de momento. Vale. El mapa muestra un acceso a un colector. Vale, aquí hay munición. Esto es... Me acabo de dar cuenta de que la munición... No sé, tiene una cara rara la tía esta. A la izquierda no hay salida. Bueno, vale, pero yo voy para la izquierda porque quiero lootear, ¿vale? Así algo. Estúpida. Me estoy dando cuenta de que las balas van a ser difíciles de encontrar, ¿vale? Porque son... O sea, no aparecen marcadas con ningún icono iluminado ni nada parecido, ¿vale? Hostias. Hostias, mirad, tío. Ah, el niño, tío. Joder. Cruces aquí. Vale. No puedo coger más.
Vale, mira, ¿veis? ¿Veis lo que digo? Las balas son realmente el tamaño de la bala. O sea, que va a ser muy difícil encontrarlas, ¿vale? Y eso es dinero. Esas balas son dinero. Y hay que ir poco a poco, tío. Esto va a ser una puta mierda, ¿vale? Si hubiera un icono iluminado, pues mira, pues estaría bastante bien, ¿vale? Joder, hay cadáveres por todos lados, ¿eh? Las ratas están huyendo de algo. Tengo que tener mucho cuidado, ¿vale? Mierda, esa cosa es rápida. Vale. Hostias. Me está dando bastante coraje el hecho de estar mirando para abajo, ¿vale? Para encontrar loot, ¿vale? No sé si pasando por encima del loot sale, ¿vale? Superficie, ponte la máscara. Vale, sí, ahora, espérate, anda. Pongo la máscara, pero tengo que revisar por aquí primero, ¿vale? Vale. Mira. Vale, munición. Si tengo que estar todo el rato mirando al suelo, mal vamos, ¿eh? Esta se ha ido ya para arriba, ¿no? Mirad qué pasada las enredaderas. ¡Buah! Está chulísimo, está chulísimo. Y de momento el juego va perfecto, ¿vale? Va muy bien. De momento. De momento. Vamos a cruzar los dedos que no pase nada. Échame una mano. Joder. Hostias. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo. Hostias. Este, esto es un monumento, ¿eh? ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Esto de aquí existe de verdad en Rusia, ¿eh? Es un monumento que hay, una estatua que hay. Que de hecho es completamente blanca y esto es la estela de un cohete. Ese es el cohete, ¿vale? Esto es la estela. Y esto existe de verdad en Rusia, ¿eh? Tía, qué guapo. Lo que pasa es que no sé si ese monumento está así de cerca. Ve y busca a la criatura. Ya que los oscuros te estiman tanto, te sentirán, te odiarán, odiarán lo que cojones hagan y saldrán de sus cosas. Intenta estar a la vista para que pueda cubrirte. Contactaremos por radio. La G para limpiar. ¡Oh, qué guapo! Para limpiar la máscara de la G. No te preocupes, lo haré yo. Bueno, buena suerte. Ya, ¿te has cansado de hablar? ¿Eh? Conejita. ¡Hostias! La leche puta. ¿Por aquí hay algo? Vale, hay radiación. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico erial. Buen trabajo, aquí estáis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Pues una veta de carbón, puede ser. Veo algo de movimiento. Prepárate, adelante. Yo me encargo. No.
¡Otros tres! ¡A por ellos! ¡Joder! ¡Coño, las putas ratas mutantes estas! Parece que lo hemos dejado bastante limpio. ¿Cómo estás? Pues acojonado. Joder, con el conejito, como te enseñé. La anaconda te vas a cagar. Conejito ni conejito. ¿Qué coño pasa aquí? Ah, vale, el filtro. Hay radiación, ¿eh? Vale, muy bien. Escucho algo por aquí, ¿eh? Estoy escuchando algo aquí atrás. Creo que lo veo. A unos 30 metros de tu posición, a las 2 en punto. Ahí está. Parece pequeño, pero es un oscuro, seguro. ¿Qué te detiene? ¡Venga! Es que lo estoy escuchando por aquí, ¿eh? Vale. Ah, mira, ahí está. Sí, se teletransporta el nota, ¿eh? El bicho se teletransporta. Mira, aquí está. No, no, se teletransporta, no. Lo que está haciendo es... Lo que está haciendo es parar las balas. Está parando las balas con... Con un escudo o algo, ¿eh? No, es que estoy gastando balas. Estoy gastando balas por gastar, no. Ha caído. ¿Veis? Es que está esquivando. Vamos, está parando las balas. Pero qué coño, pero. Quieto parado, ven para acá. Bicho. Hostia, qué feo. Ese es el ataque con misiles. Pero, hostias, hay muchos, ¿eh? Pero muchísimos. Vale, me ha dejado inconsciente, ¿vale? O sea, me ha dejado cao. Aún está caliente. Guten Morgen. ¡Hostias! ¡Que me han traicionado! La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que... Me reconoció y se asustó. Herr Comandante, estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al Imperio. Ah, no, son otra facción, ¿vale? Lo arreglaré después. Y ya está.
sospechoso de mutación. ¡No, no! ¡Soy normal! Dos brazos, dos piernas, 10 dedos... ¿Ven? ¡Lo entienden! ¡Soy ciudadano de Hansa! ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. ¡Hostia! De la ciencia. ¡Esto es intolerable! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¿Y bien? Eso... Veamos. Eso lo hacía Hitler, ¿eh? O sea, los científicos de Hitler. Consultemos la tabla. ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! ¡No! A la rampa de la basura. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! ¡Ahí va! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxby! Tres... ¡Por favor! ¡Por favor! Yo hablaré, hablaré, pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Llevaoslo a la segunda unidad. A ti te iba a matar dentro de poco. El Imperio no se inmiscuye en los asuntos de la Orden, pero aquí están usted, los rojos y el monstruo, todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un balazo en el cerebro. Yo sí que... ¡Tú no! ¡Ahí, vaya! Si yo que te iba a matar, cabrón. ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! ¡El Rage! ¿Habéis visto? ¡Son nazis! Ten. Coge el cuchillo. Quédatelo. Así que... ¿Eres de la Orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? Que les jodan. Que les jodan a todos. Los curritos nos tenemos que ayudar, ¿no? Bye. Ya. Optidismotriz. Una cerradura por control remoto. Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es... colaborando. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de la basura? Vale, a ver... ¿Dónde están mis armas? Lo que quiero saber. Joder. Vale. El cuadradito ese. Salgamos pitando de aquí. Cállate, hostia. Luego, el cuadradito ese. Con el círculo en blanco, ¿vale? Se parece. Bueno, a mí se me resulta muy parecido a la. A las SS, ¿vale? Vale, o sea que esto es un conducto hacia la mierda, ¿no? Vale, aquí hay cadáveres, vale. Ese es su plan de contingencia. En caso de motín o fuga, no tengo la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki, han aprendido bien de sus predecesores. Saldremos en cuanto el ascensor se vaya. Adelante. Madre, vale, tú no te agaches, ¿eh? He oído rumores sobre un campo de concentración. Verlo con mis propios ojos es... de ajaruja. Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Esto es una puta pesadilla. Adelante. Aléjate de la luz y usa las sombras. Son tus mejores amigas. Dale. Vale, tac, 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 tac. Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, veamos. No me vayas a empujar para atrás, ¿eh? ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida, eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Pues... Súbeme hasta ahí, anda. Venga, a ver. Vale, bien. Venga, sube. Vale, venga.
Toc, toc. Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado, ¿eh? Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos a los inocentes disparándote. Nah, no le vamos a disparar. Sí, aquí pasada. El oficial, gracias. El emperador dice que no está en este momento para los impuestos. ¡Tira tú, coño! Sígueme. Venga, venga, sigue tú para adelante que yo te sigo. El emperador es infalible. Por supuesto. Pero los ahorcados aflojan los intestinos y nos tocan inmediatamente. Vale, tú a por el de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo, ¿verdad? A ello, pero no te apresures, ¿vale? ¡A por ellos! ¿Qué te parece? Es eficaz y elegante. Sigue siendo un asco. ¿Has oído eso? ¿Eh? ¿Qué? Prisionero 130. ¿Has hecho tú ese ruido? No, yo no he sido. Lo juro por Dios. Venga, mátalo, mátalo, venga, mátalo. Anda, mira. Bien, continúa. Si tienes surf. Vale. Sí, ya le he dado la palanca, venga. Pero antes quiero ir para allá. Aún puedes escapar. No pierdas tiempo. ¡Alarma! ¡Una fuga! ¿Pero qué coño? O sea, ¿pero quién ha dado la alarma? ¿Quién ha dado la alarma? ¿Me han matado? ¿En serio? ¡Hostias! ¿Pero quién coño ha dado la alarma? Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo, ¿verdad? A ello, pero no te apresures, ¿vale? Vale, venga. A por ellos. Agáchate para no llamar la atención. Es eficaz y elegante. Sigue siendo un asco. ¿Has oído eso? Parece que algo se ha caído. Venga, ahí va. Primero 1.30. ¿Has hecho tú ese ruido? Yo no he sido. Venga, cárgatelo y ahora vamos para arriba, venga. Anda, mira. Bien, continúe. Tienes suerte. Tenía que pudieras echarlo. ¿Me escuchas? Quita el seguro. Saca tantos como puedas. ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Alarma! ¡Una fuga! ¡Ahí está! Ah, vale, hostia. Vale, 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 vale. Ya sé por qué, vale, ya sé por qué. Pero el problema está en que no sé dónde están los botones para liberarlos a los tíos, ¿vale? Distraeré al mío, tú aprovecha para derribar al tuyo, ¿verdad? A ello, pero no te apresures, ¿vale? Venga, dale. A por ellos. Pero aquí tiene que haber algún botón para soltar a estos tíos, ¿vale? Sigue siendo un asco. ¿Has oído eso? Parece que algo se ha caído. Será un trozo de yeso. Hay tanta humedad aquí. Vale, ahí va. ¿Qué? No, yo no he sido. Lo juro por Dios. ¿Qué andas comiendo aquí? Anda, mira. Venga, mátalo, venga. Tienes suerte. Tenía que pudiese echarle a... ¿Me escuchas? Mira, hay una palanca. Quita el seguro de la escalera. Vale. Saca tantos como puedas. Aquí estamos acabados. Lo único que vas a conseguir es que nos maten. Muy bien, desenrosca la bombilla. Vale, ¿qué bombilla? Desenróscala. Vale, vale, bien. No pasa nada, no te vas a quemar, joder. Está aquí el nota este que me va a trincar, ¿eh? Está aquí este que me va a trincar. Vete por ese lado. Quizás por allí puedas trepar. Nos vemos arriba. ¡Eh! ¡Espartano! ¡Mucha mierda! Vale, ya, vale, ya, ahora sí. Hey, tío, abre los cerrojos.
Hay un padel en el cuarto de guardia. ¡En el cuarto de guardia! Vaya, joven. Veo que no has venido a pasear. En el cuarto de guardia, ¿no? ¿Cómo que lo has soltado, suya? ¿Estás mal de la cabeza? No lo sé. Lo miré y no sé cómo. Perdí a mi hijo. Venga, vamos, venga. Y ese comerciante de Hansa insistía en que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla, que pagaría mucho. Así que yo solo... ¡Hostia, han vendido a la criatura! Claro, mira, no me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí 200 balas. Me quedo con la mitad. Vaya, vaya, ¿qué hacéis deambulando por aquí? Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al barracón. Sí, Herr Suboficial. Vale, ya puedo pasar por aquí. Es que no sé si me voy a caer, ¿eh? Porque está corroída la tubería, ¿eh? Esta es una puta mierda, la tubería esta. Hostias. A ver. Hostias. Joder. Vale, este tiene cuchillos clavados. No te apoyes así que te vas a cortar las manos y eso es la inyección del tétano, ¿eh? Ah, que lo está cogiendo los cuchillos. Pulsa C para lanzar cuchillos, ¿vale? ¡Hostias! A ver. Ese bicho más feo, coño. Vale. Vale, puedo abrir. Vale, este... Voy a ocultarme aquí, vale, si puedo matarlo. Vale, muerto. A tomar por culo. Vale, por aquí me puedo ocultar también. O sea, ¿por aquí qué hay? ¿Por aquí ni nada? ¿En serio? No. Aquí ya es el tope, ¿vale? Vale. Lo siento, no he escuchado nada. Pensaba que lo teníamos crudo. ¡Cállate, hostias! Vale, hay un soldado ahí. Vale, este lo ha matado, bien, perfecto. Vale. Vale. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de broma es esta? Venga, deja de esconder. Vamos, toma. A tomar por culo. Hay un panel de control ahí arriba. Podéis abrir todas las celdas. Cierra, cierra, cierra. No aguanto más aquí, por favor. Quiero vivir. ¡Coño! Hemos salido del bloque. Y esto no es más que el principio, Blin. Toma. Me gusta tu reloj. Ese indicador azul pequeñito se enciende cuando estás visible, ¿no? Pues ni idea. Está claro que nos encontraremos más guardias, pero como aquí no podrán usar el gas, nosotros sí que podremos darlo todo. Ah, ojalá tuviera una granada. Da igual, nos arreglemos pasos.
ayuda por el camino inferior. Yo iré por arriba para cubrirte. Hombre, claro, sí, muy gracioso, ¿no? Uno menos. Vale. Hay que evitar las luces, ¿vale? En estas estanterías no hay nada. Mira, le he dado. Joder, la que he liado un momento. No, no le des todavía, no le des todavía, gilipollas. ¿Te quieres esperar, coño, a que yo pueda mirar si aquí hay algo? Vale, ya están todos liberados. Perfecto, ametralladora, bien. Vale, tranquilo. Sí, cojones, ya, cállate. A ver. De verdad que he visto muchas cosas. A ver si se calla el tío este. Mira, aquí tengo otra. Vale, cállate. Coño. Pesado es, tío. Cuanto antes salgamos de este sitio, mejor. Ropa. Vale, ya, hombre, joder, qué pesado, ¿eh? Tanta presión, muchacho. De los fascistas podría catalogarse como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y su nombre es Pavel. Dirigía un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas. Nunca me han gustado los comunistas, pero Pavel actuó como un verdadero héroe. ¿Cómo estás, Chavac? ¿Bien? ¿Qué coño ha sido eso? No me extraña que te nombraran comando. Sígueme, no te pares. Ahí tiene que haber algo por aquí, ¿eh? Se escucha como una especie de humanoide, ¿vale? ¡Ah, no! Nuestros exploradores han encontrado un auténtico tesoro, el legendario búnker de Seix. Enormes almacenes llenos de suministros. Hay medicinas y comida suficiente para sustentar el imperio durante 100 años. Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra. Joder, ¿cómo están esta gente? Pero el D6 ha sido ocupado por Esparta. Los corruptos de Hansa y los codiciosos rojos también han mostrado sus ponzoñosos colmillos y se preparan para robarnos lo que nos pertenece. Pero nunca se lo permitiremos. ¡Por el Imperio! Aquí puede haber unos 50 o 60 tíos, ¿eh? Debemos prepararnos para una gran guerra. O más. La guerra final. Y acabará con el triunfo de nuestra raza. El férreo puño de las legiones del imperio retará a nuestros enemigos. Si los chacales no se rinden, tomaremos el... ¿Dónde ha ido el tío este, el Pavel? ¡Por el imperio!
Ha hecho excusado por aquí al lado. Vale, pero ¿dónde está el Pavel este? Huye del territorio del imperio, vale, sí, pero muy bien. Pero ¿cómo puedo huir si es que no me dejan pasar por ahí? Es que no puedo pasar. Seguridad, abrid paso. Ah, vale, vale, ahora. Joder. Como me descubran, me van a hacer un bucaque entre todos, vamos. Voy a hacer una golosina entre ellos. Puto fascista de mierda, qué asco, tío. Es que en cuanto he visto al principio, cuando he visto lo del medidor este de cráneo, eso es una mierda de Hitler que era. ¿Qué quieres? Una fuga. Dos prisioneros han matado a los guardias y se han escapado. ¿Qué demonios haces aquí entonces? ¡Captúralos! ¡Esos cuerpos! ¡Espía! ¡Aquí! ¡Prendedlos! ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Hay niños! ¡Hay niños aquí! ¡No disparéis, cabrones! ¡Wow! ¡Joder, tío! ¡Este es un ninja! ¡Es un puto ninja en nota este! ¿Estás bien? Hostia, a medida que me ha atrapado la pierna. Ah, no, que me han disparado, vale. Cómete esto. Al suelo, perro. Me rindo, no dispares. Aguanta, Artyom, aguanta solo un poco más. Ahora. Agarradlo. Cabrones, tía. Están cerrando la puerta. Derríbalos. ¡Los veo! ¡Ahí están! ¡Detenedlos! ¡Vamos! ¡Iremos de aquí! ¡Prendedlos! ¡Vale! Conseguimos. ¡Joder! ¡Qué pasada, eh! Para la orden de que el oscuro ha desaparecido. O lo que es lo mismo. Reconocer. Los cabrones disparando cuando hay niños en medio. Yo solo no podré encontrarlo. Debo dirigirme a la estación neutral más cercana y después a Polis, el cuartel general de la orden. Creo que los hemos despistado. Apresurémonos al teatro. No hay otro sitio al que ir, ¿no, Chubac? ¿Estás bien, Chubac? Genial. Esa armadura obra maravillas. ¡Mierda! No hay salida. ¡Sujétate! Vale, me sujeto, me sujeto. Me cago en tu puta madre. Fin de la línea. Vale, esto se acabó. No tengo munición. Oye, Heli, el resto lo hacemos a pata. Sígueme. Estoy bastante jodido de munición, ¿eh? Pues no recuerdo haber visto. Pero seguimos en territorio del Imperio, así que ten cuidado. Vale, ¿tú tienes ahí munición para darme? ¿O qué pasa, tío? Dame munición, cabrón. Por aquí, Friatel. Es demasiado seguido, ¿eh? Es muy seguido el tío. No para de... Espera, mientras echo un vistazo. Ah, ahora tú sí puedes investigar, ¿no? ¡Un espía! ¡Atrápalo! Un auténtico ninja. Llevémoslo al puesto de guardia. ¿Y si este capullo no estaba solo? Yo creo que esto me escuchan, ¿eh? Comprueben su sector del túnel. Hemos atrapado una rata en los respiraderos. Atentos, puede haber más. Recibido, lo miramos a tierra.
Vale, más munición para el perfecto. Vale, perfecto. Hombre abatido. Tres muertos, ¿vale? Van tres muertos ya. No veo a nadie más. Hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Yo creo que este juego me está escuchando porque he dicho lo del ninja. Bien, joder, tengo que mejorar mi puntería, ¿eh? Tengo que mejorarlo un montón mi puntería. No veo aquí a nadie, ¿eh? Coño. ¿Por dónde me ha venido el tío ese? Joder, qué malo soy. Recibido, lo miramos, cierro. Vale, dos menos ya. Tres menos, venga. Llevan tres. Y el otro estaba por aquí. Creo que ha salido de aquí, ¿eh? Calma. A ver, por aquí había alguno. No, aquí, a ver. Y esta parte de aquí, a ver. Vamos a buscarla. Vale, yo creo que la tienen que pasar por aquí, ¿vale? No te escaparás. Vale, estoy escuchando aquí a alguien. Vale, ¿puedo ir por aquí? Por mongolo. Vale. Vale, ¿no tengo la pistola o qué? Vale, ahora sí. Es que he cogido tres ametralladoras. No veo un carajo, ¿eh? No veo un carajo, vamos. Vale, voy a esperar a que se me acerquen, ¿vale? A tomar por culo, venga.
toda la chorla. Otro menos, venga. Otro menos, venga. Venga, cabrones. No, esto no. Hostias, bazucón. Esto es un bazucón, a ver. 2, 1. Vale, voy a cambiar. Cuarenta y uno, vale, está bastante bien. Prefiero la pistola porque es más silenciosa, ¿vale? Vale, la toma por culo. Vale. ¿Por aquí se puede subir? No. Vale, yo creo que ya no hay más nadie, ¿vale? Por aquí. ¡Ay, tu puta madre! Una bala. Otro menos, venga. Mira este, está en pompa. ¿Qué coño, Vale, la llave. Cogemos munición. Está muy bien esto, lo de la munición, Está muy bien que se pueda coger munición así, Muy bien. Esta pistola es que la misma que tengo yo, ¿no? Lo que pasa es que esta no tiene silenciador. Yo creo que ya está, ¿no? Que aquí ya no hay más nada. Bueno, más nadie. Puta. A por culo, cabrón. Vale, no sé cuánta vida me queda, A ver. Es que no sé cuánta vida me queda. Por aquí, ¿vale? Vamos a echar un vistacito por aquí a ver si hay algo de interés. Vale, nada, nada por aquí. Un cagadero. Ah, mira. Ey, espérate esta. No. Ah, mierda, que va. No tiene silenciador esta. Si no la cogería, prefiero con silenciador porque si no es que me van a reventar vivo, ¿vale? Bueno, esta sí. Tengo que coger por ahí abajo. Ahí va. Tengo muchísimas balas. Ah, hostias, pero de pistola no.
De pistola, no. Bueno, esta también tiene silenciador, así que voy a coger esta de mientras, ¿vale? Mientras que cojo balas de pistola. ¿Qué? A tomar por culo. Duerme, tú sigue durmiendo. Vale, no puedo coger más cuchillos, ¿vale? Tengo que tirar por ahí. No puedo tirar por aquí. Vale, voy a mirar un momento, ¿vale? Los controles, porque me interesa saber si puedo inclinarme hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Teclado, movimientos. De lado a de agacharse. A ver, es que no sé si me puedo inclinar. Estaría bien que me pudiera inclinar para ir a través de las esquinas y que no me linchen a hostias, ¿vale? Armas, a ver. Pues parece que no, ¿eh? Voy a mirar una cosa, a ver. No, es que voy hacia el lateral, pero no. Tengo que ir por ahí, vale, pero por aquí tengo que mirar una cosa primero. Mira, ¿veis? Dinero, esto es dinerito para comprar mejoras para las armas. Digo yo, vamos, porque esto es lo que me has dicho al principio del juego. Bien. ¡Hostias! ¡Vaya bicho! Vale, al Pavel este le están dando candela, ¿eh? Ahí va. ¿Quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado? Rojo, azul, amarillo. ¿Qué más da? Coño, se me cae el micro. Arriesgó su vida por mí. Eso no se ve todos los días en el metro. Hay que salvarlo. Dejarlo así. Es que hay que salvarlo. Pues nada, vamos a ir a salvarlo, ¿vale? Es curioso porque aquí, en este túnel, hay un metro y pico, ¿vale? O sea, hay metro y pico de distancia. Hostia, ¿cómo han dejado la cara? Joder, sabía que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Todavía no te apresures. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! Vale, a ver. Vamos, mueve tu culo aquí, rata comi de mierda. Vale, perfectamente puedo ir en cuclillas por aquí, ¿vale? Pero no sé por qué voy a rastras. O sea, reptando. Vale, tengo 3 medikits. Vale, no puedo abrirlos. Están a... Hay que tener mucho cuidado aquí, ¡No! ¡Estoy sin munición!
Vale, vale, vale. Hay que retroceder, ¿eh? Claro que te he escondido. ¿Qué esperas, gilipollas? ¿Qué hacemos ahora? ¿A puedo ir por aquí? Bien. Cerrado. En marcha, a buscar al comunista. Muy bien. ¡Comunista! ¿Parece despejado? ¿Y aquí? ¡Muerte a los comunistas! Tenemos bajas, cuidado. ¡Sí! ¡Hostia, las cajas! ¡Que se rompe la caja! Vale, a ver, necesito... ¡Venda! ¡Venda! Fuera, venga, toma por culo. Y te cojo las balas, venga. Se acumula. ¡Soy uno de los nuestros! ¡Una baja! ¡Joder! ¡Pues claro que te he dado, gilipollas! Pues yo creo que ya me los he cargado todos, ¿eh? Ah, no, espera, no. Hay uno allí. Lo estoy viendo, ¿eh? Bueno, lo estoy viendo. Lo he visto pasar algo. Algo he visto moverse allí. Allí. Vale, tengo aquí pistolita. Coño, estoy tonto. Bueno, de momento esto me va bien. Hay que ir con mucho cuidado. Vale, perfecto. Esto lo dejamos abierto por si tengo que huir. Y ahora iré para arriba, ¿vale? Primero voy a investigar esta zona de aquí. Vale, esto era para hacerlo en sigilo, evidentemente. Pero yo como soy un gañán, pues he ido a saco, ¿vale? Vale, todo lo que sea munición, bienvenido sea, ¿vale? A ver por aquí. Cagadero, nada. Voy a echar un vistazo por la instancia, ¿vale? A ver si hay dinero. De momento no sé... A ver. ¡Al coño! Bien, de momento... Mira, aquí hay dinerito, bien, ¿eh? Espera, esta, a ver. Hostias, esta es que tiene punto de mira, ¿eh? ¡Oh! JPKJ, hijo de puta. Mira. Trabucos, son trabucones aquí.
Esta me va a venir muy bien. Pero muy bien para la puntería. Perfecto, perfecto. Es una sala de gorrinos. Es que por aquí no creo que sea, ¿eh? Vale, recargamos. Vale. Si es por aquí, voy a ir para atrás porque seguramente me habré dejado algo atrás, ¿vale? Si es por aquí, es por aquí. Tengo que ir por aquí, ¿vale? Pero antes tengo que ir para atrás. Coño. Estoy dando al micro 20.000 millones de veces. Voy a ir para atrás porque seguramente me estaré dejando dinero, ¿vale? Por ejemplo, por aquí arriba no he ido yo. Vale, y ahora apago todo esto como un subnormal porque ya me los he cargado a todos. Vale, bien. Vale, pues nada, pues... No, pues ya está. Venga, ya está. Ya aquí ya... No creo que haya más nada que coger, ¿vale? Un cuchillo que ya tengo. El ascensor este que no se podrá coger, digo yo. Pues nada, pues... Vamos a ir hacia la zona de los gorrinos. Y vamos a ver si... Si no han matado a Pavel todavía, ¿vale? Porque soy... Vamos, la persona más... indiscreta que hay, vamos. Joder, no lo veo, ¿eh? Alguien se ha movido por aquí. No parecían ratas. Lo estoy escuchando muy cerca. Vale, ahí está la linterna, pero es que no lo veo. ¡Un cuerpo! ¡Alarma! ¡Los comunistas andan cerca! Venga, flipao, acércate. Toma por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. Estoy recargando. Joder. Viene de puta madre esta arma, ¿eh? Pues claro que me escondo, claro. Me vas a comer los huevos. Ven para acá, ven. Está ahí arriba seguro, ¿eh? Está con armadura el cabrón, ¿eh? Por si acaso. Está ahí, mira, hijo de puta. Está ahí el cabrón.
Tiene un láser, ¿eh? O algo, ¿eh? Vamos a avanzar un poco. Vale. Vale, cojo munición. Te encontraremos pronto. Vale, cogemos más munición. A ese quiero lootearlo, pero antes quiero matar a ese, ¿vale? Mierda, no atraviesan las balas. Coño, las ratas, joder, parece un gato monté. En el culo, venga, en el culo. Toma supositorio. Están súper blindados los cabrones estos, ¿eh? Pero súper blindados. Vale, voy a lootear a ese que está allí, ¿vale? Vale, por aquí me podía haber metido, ¿no? Bueno, seguramente es por ahí. Bien. Como habéis visto, yo no soy una persona muy... muy ninja, pero bueno. O sea, no soy mucho de sigilo. Yo soy de eliminarlos a todos. Vale, a ver, por aquí qué hay. Nada. Está cerrado. Cerrado, vale. Entonces hay que ir hacia la trampilla. Muy bien. No sé exactamente cuál es mi barra de vida, ¿vale? Es el problema que estoy teniendo ahora mismo. Bueno, lo que estoy pensando ahora mismo es que no sé. Coño. Se me ha disparado. Chicos, ese capullo es así. Joder, vaya masacre estoy haciendo aquí, ¿eh? Sigue inmovilizado. Vaya masacre estoy haciendo aquí, vamos. Eso duele. Coño. Asómate otra vez, venga. Están aquí abajo, ¿eh?
Vale. A ver si puedo verlo a través de los huecos hechos de escalera. Mate un poquito más, cabrón. Ya están todos, ¿no? Ya están todos muertos. No. Ahora sí, ¿no? Refuerzo está en camino. Vale, vale, vale. Any walking. Venga, es moonwalk, para atrás. Me voy a ir para atrás, ¿vale? Coño, pero si le estoy dando, joé. Vale, venga. ¿No hay más por aquí o qué? Vale, sí, otro más ahí. ¿Qué toma qué? Si no me has dado, gilipollas. Toma, mongolo. A ver, venga, venga, venga. Vale, voy a empezar a lootear balas porque me estoy quedando sin balas, ¿vale? Vale. Muy bien, balitas, balitas, balitas. Menos mal que he cogido el modo de juego de espartano, ¿vale? Y no el de supervivencia. Si no, ahora mismo estaría súper jodido, ¿vale? Más que nada por el tema de la munición. Por eso lo digo. ¿Por aquí hay algo de interés? Ah. A ver por aquí, ¿qué hay? Vale, más bala. Pero aquí ni nada.
Venga, vamos a lootear. Bien. Más munición. Espera, por aquí había... Vale, por aquí había más tíos de estos muertos, ¿no? Este, vale, perfecto. Aquí ni nada de interés. La... Ah, no se puede abrir la caja fuerte, mierda. Ahí tiene que haber cositas guapas, ¿eh? Por aquí. Nada. Me rindo, me rindo. Ay, hijo de puta, coño. No te había visto. Voy a soltar mi arma y a salir ahora. No dispares. Que te jodan. Lo siento mucho, pero los nazis no merecen vivir. Así que a mamarla. Y eso que ha salido en rojo, o en rojo, en gris, eso quiere decir que me está, que estoy haciendo, según el juego, estoy haciendo acciones malas, ¿vale? O sea, estoy matando a gente que se rinde. Pero lo que a mí respecta es que estos mierda necesitan, vamos, tienen que morir, ¿vale? Tienen que morir. Yo no perdono a nadie que sea un fascista, a nadie. Ni aunque se arrepienta ni nada, que se jodan. Bien. 24. Vale. Ahora salgamos de aquí, venga. Es una caña de pescar. ¿Aquí en serio hay peces? Coño, tienen que ser peces mutantes, ¿no? Vale, pues nada, pues vámonos de aquí. ¿Qué coño he cogido? ¿Una bola china? No sé qué he cogido. Vale, salgamos de aquí, ¿vale? Ah, mira, más munición, perfecto. Y vamos a irnos para acá. Porque aquí abajo se podía ir, ¿no? Ah, vale, esto es para evitar a todos los enemigos. Oye, pues está muy guapo, ¿eh? El hecho de que se pueda hacer en plan Rambo. Voy a ver, sube por aquí. Vale, muy bien. Espera, vamos a ir hacia el ascensor, ¿vale? Ya está. Que yo creo que aquí ya es como... ¿O no? Vale. ¿Esto qué tengo que hacer? ¿Dispararle para que vaya para abajo o qué? Hostias, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Ah, vale, por aquí, coño. Levantaos, obreros de todas las naciones. Levantaos, oprimidos del mundo. Por la justicia seréis condenados. Hoy nacerá un nuevo mundo. A este se le ha ido a... Esto es una trampa, ¿eh? Esto es una puta trampa, tío. ¿Pero qué te piensas, muchacho? Que soy tonto. Que me la voy a comer con patatas esa trampa, joder. Si se ve la cuerda
¿Desde la China? Desde la cochinchina se ve la trampa. Ahora seguro que me como otra, verá. Bueno, ahora seguro que me como una. Una mina antipersona o algo, verá. Vale. Me tengo que darme prisa, ¿eh? Para poder salvarlo. ¡Que te jodan, Fritz! ¡Muerte a los fascistas! ¡No hay más! ¡Recuerda el imperio! ¡Tú! ¡Alarma! ¡Coño! A ver, iba a serlo un poquito más épico, pegándole un tiro a la soga y cortándola de un disparo. ¡Vamos! ¡Esto va a ser otro Stalingrado! Aquí... ¡Coño! Vaya pedazo de puerta, ¿eh? He salvado a Pavel de la horca. Y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis. Entonces contactaré con la orden e informaré de cuanto ha pasado. El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas. ¡Toma ya! ¡Así se hace, colega! Como los tres mosqueteros, ¿eh? Si fueran dos, claro. ¿Te has leído el libro? Es muy lioso, pero me encanta. Siempre he querido ser Athos. Tú puedes ser D'Artagnan. A ver, no tenemos mucho tiempo. Desde aquí saldremos al teatro y luego... Vale. ¡Oh! Aquí se va a quedar el capítulo de hoy, el primer capítulo del juego. De hecho, estoy muy, muy, muy contento. Muy contento, ¿vale? Con el juego. Porque... llevo unos cuantos días viendo qué juego nuevo subí al canal. Y he estado bastante jodido, ¿vale? Porque subía uno, había problemas, ¿vale? Subía otro, bueno, subía. Grababa y editaba otro. Había problemas. Y así ha habido unos cuatro juegos más o menos, ¿vale? Cuatro juegos. Y encontrarme con un juego en el cual llevo ahora mismo grabado, bueno, aquí me marca 1 hora 50 minutos del tirón y que no haya habido problemas, que no haya habido ningún puto problema. Estoy contentísimo, por fin, ¿vale? Porque, joder, me estaba quitando ya las ganas de subir, bueno, de grabar vídeos ya, ¿eh? Se me estaban quitando las ganas. Digo, bueno, voy a ver algún juego nuevo para subir al canal, pero joder, es que tengo mala suerte. Y muy mal ordenador, evidentemente, pero muy mala suerte sobre todo. Pues nada, pues aquí se va a quedar el primer vídeo de Metro Last Light Redux. Y me está gustando un montón, ¿vale? Porque no solo se centra en los aliens, bueno, aliens, lo que yo pienso que son aliens, ni en las criaturas, sino también en enemigos de la historia, ¿vale? Como son los nazis. Me encanta. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.